Y a partir de trabajar de manera consensuada a través de una mesa de diálogo entre el gobierno de la provincia, el MPA y las entidades rurales, hay una nueva modalidad para denunciar los delitos que tienen que ver con la actividad rural. Y con este tema está Luciana Salcedo. Lu, contanos. Exactamente, ahora se va a poder realizar esta denuncia por la vía digital. Y para conocer los pormenores justamente de esta nueva medida, estamos acompañados por el Secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Ignacio Mántaras. Bueno, contanos ahora cómo se pueden hacer estas denuncias por los delitos rurales. Bien, buenos días. Es una nueva modalidad, una herramienta que se pone a disposición de los ciudadanos, que se resolvió en el ámbito de la Mesa de Seguridad Rural, conformada no hace mucho. Mediante la página del MPA, santafe.gov.ar/denuncias, cualquier ciudadano productor que ha sufrido algún ilícito tiene una alternativa, una vía alternativa para hacer su denuncia a través justamente de la web. Responde a algunos planteos que se han manifestado en la mesa en torno a la denuncia, a veces o por distancias que tiene algún productor desde donde vive hacia su predio, o por distancias del predio al pueblo, o porque en algunos casos han planteado que han ido a la comisaría o a la Guardia Rural a hacer la denuncia y eso le llevaba tiempo o lo tienen que volver a la tarde por el motivo que fuere. Hay una herramienta que es a disposición en cualquier móvil, en cualquier teléfono puede accederse, con un sistema predictivo muy simple, un sistema que ya existía para otros ilícitos, para 7 ilícitos, ahora se agrega una pestaña más que es el delito rural, que justamente es muy accesible, muy 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 amigable para, más allá de la circunstancia de padecer un ilícito, poder hacer la denuncia cargando los datos del denunciante, del hecho. Tiene algo muy interesante, que es la posibilidad de subir archivos multimedia, o sea, pueden subir videos, audios, fotos, etcétera, que en materia de investigación es muy muy útil, muy interesante. Eso, cuando la denuncia se hace de manera presencial, implica una instancia a veces más compleja, que es muy muy amigable inclusive en ese sentido, ¿no? ¿Cómo está la situación en lo que respecta justamente a los robos que se producen en el sector? ¿Porque hay algún departamento que tenga mayor incidencia que otro? Sí, la provincia de Santa Fe es larga, es compleja, y tiene en el ilícito rural confluye un montón de cosas. ¿Qué actividad se realiza en cada zona? No es lo mismo producir, hacer agricultura en el sur o en determinadas zonas, o hacer ganadería en zona de islas, en zona de monte, en zona de menos infraestructura, en fin. Por lo cual, tiene sus características. Aquí lo importante de la mesa, nosotros tenemos una mesa provincial, lo que se ha conformado con 4 organismos: Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Justicia y Seguridad, Ministerio Público de Acusación y Ministerio de Salud con la SAL. Somos los que intervenimos en la cadena del ilícito, y las 4 entidades a nivel provincial: Carfeco, Inagro, Sociedad Rural Argentina, Distrito 6 y Federación Agraria. Y después vamos a tener mesas regionales, delimitadas por las jurisdicciones judiciales que coinciden con las MPA, para trabajar la dinámica de cada región, porque como dije, no es lo mismo el ilícito en una zona que en otra, y ahí es importante las mesas regionales donde van a estar los representantes locales de los productores con el fiscal regional, con las autoridades locales de cada competencia. Ahí la SAL tiene convenio con municipios y comunas, por lo cual el control, lo de la SAL no es menor, digamos, porque cuando se habla de abigeato principalmente, se pone en riesgo la salud humana, y ahí muchas veces, y nos ha pasado la experiencia, de que a veces se desengrana toda la cadena de ilícito empezando por la última, por la boca de expendio, digamos, ¿no? Entonces, con la intervención de azar, a veces se llega a toda una cadena del ilícito, en este caso el abigeato, y ahí es importante también el rol de ese organismo, no solo por el ilícito en sí, sino también por el riesgo a la salud humana. Gisela, Luciano, Ignacio, los escucha. ¿Cómo te va, Ignacio? Buen día. ¿Cuál es el delito más frecuente en las zonas rurales? ¿Robo de ganado? ¿El robo de los granos? El tradicional es el abigeato. Uno habla de delito rural y siempre se empieza en abigeato. En temporadas de caída del poder adquisitivo es un delito que aumenta. Estamos con muchos casos de abigeato.
El abigeato a veces de un animal, dos animales, a veces se da también esta modalidad del abigeato ya con una organización donde cargan una jaula y se van a otra provincia. Claro. Hay un delito interjurisdiccional con provincias vecinas, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, en zona de islas, en Rosario, también hay delito interjurisdiccional donde se roba hacienda en islas y se comercializa en Figuera, Granero, Baigorra, de este lado de la provincia, así que hay ilícito interjurisdiccional. El característico es el abigeato, pero en determinadas zonas ya es robo de insumos para productos agrícolas. Es muy común hoy en día el robo de baterías que se usan para implementos o para boyeros, cilindros, molinos, etcétera. Y los últimos años también ya tenemos casos de entraderas, ¿no? con algunos casos inclusive con violencia física, lo cual... Claramente el productor y sus empleados en el ámbito rural están indefensos, digamos, por eso es como agravante el ilícito en esos ámbitos. Hay un estado de indefensión, el productor o su empleado están más abocados a producir y a las tareas diarias que estar, como un ciudadano está en la ciudad, con los resguardos de seguridad que se toman en un ámbito de ciudad. Esto ha ido cambiando últimamente, esa situación de tranquilidad en algunas zonas ya se ha perdido. Es lo que estamos tratando de trabajar a nivel gubernamental, de generar condiciones para la ruralidad en general, eso atañe a nuestro ministerio, para varios ministerios, bueno, de dotar de mejor infraestructura para poder vivir en los ámbitos rurales, que sea vivible el campo, y un aspecto central es la seguridad. Después estará la educación, la salud, son varios elementos que hacen a que se pueda vivir en zonas rurales, pero la seguridad es un tema clave, ¿no? Bueno, y en base a estas reuniones que han mantenido en el ámbito de la Mesa de Seguridad Rural, el contacto con los representantes del campo, ¿creen que esta nueva herramienta pueda alentar la denuncia? Porque teniendo en cuenta lo que mencionabas al principio, que algunos por distancia o por no contar con a quién denunciarlo, directamente esa denuncia no existía. ¿Esto va a permitir tener, en todo caso, una mayor cantidad de denuncias? Entendemos que sí. O es una herramienta que se pone a disposición. El tema de la denuncia es clave, es el punto inicial del análisis, porque si no hay denuncia no hay delito para el Estado, digamos, no hay dato oficial, no hay política de prevención, no hay política de persecución, no hay investigación, no hay nada si no hay denuncia. Esto entendemos que un poco a veces el buey y la gallina, a veces hay descrédito en los productores y a veces en los ciudadanos también. Bueno, no hago la denuncia porque no tengo expectativa en un resultado positivo, por el motivo que fuera, porque por roles o descreer en el rol de la fuerza de seguridad, a veces por descreer en el rol de los fiscales y a veces en descreer en el rol de la justicia y la famosa puerta giratoria. Bueno, el no creer en el sistema a veces motiva que no se hagan las denuncias. Ahora, si no existe la denuncia para el sistema, para los poderes de autoridades públicas, se nos complica hacer políticas tras esa problemática porque el dato no está. Entonces, acá el primer punto inicial es incentivar a que sea ante un ilícito se haga la denuncia. Por eso se pone a disposición una herramienta muy accesible. La verdad que en poco tiempo, de manera muy rápida, se puede hacer una denuncia. Eso alimenta el sistema, no solo a los fines estadísticos, que es importante, porque el mapa del delito rural se elabora en función de ese dato cargado, esa denuncia, y en función de eso se despliegan las políticas para prevención del delito, principalmente, y después de persecución, así que es clave la denuncia, y lo que pretendemos con esto es poner esa herramienta amigable para que todo ilícito que suceda en el ámbito rural sea denunciado. Un poco ese es el objetivo de esta herramienta. ¿Cuál es la principal preocupación que hoy atraviesa justamente al sector, tanto agrícola como ganadero? Vinculado a seguridad, principalmente el estado de indefensión, por lo que dije, la modalidad, uno está en el campo y está con sus tareas, deja, si tiene familia, su señora, sus hijos están en la casa mientras el hombre está haciendo sus tareas a distancia, y eso pues los pone en una situación de indefensión que a veces genera preocupación y a veces genera intenciones de no residir en el campo y irse a vivir al pueblo, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Palabra entonces del secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, hablando, ¿no?, de esta nueva manera en la cual los productores pueden realizar las denuncias ante los delitos rurales. Vamos a ver después, en un tiempo, si realmente esto es una herramienta que se utiliza y, por supuesto, también cómo se avanza en este tema. Gracias, Luciana. Hasta luego.